Hola, hola, bienvenido en mi canal, bienvenido en Wasteland 3, el juego de In Exile y Brian Fargo. Vamos a empezar nueva partida para no tardar mucho. El juego que estaba esperando mucho tiempo, bueno, 6 años. 6 años no, porque estaba jugando en Wasteland 2, así que. Principiante, nivel de dificultad que vamos a elegir, principiante no, habitante del Erial, obviamente no, Ranger tampoco, vamos a jugar en Capullo Supremo, vamos a ver si no nos matan en primera pelea, así que seleccionamos esta dificultad y adelante. La sede central de los Rangers ha enviado un convoy de Rangers a Colorado para establecer una cadena de suministros vitales para Arizona. Así que para la base donde estábamos nosotros, los Desert Rangers, en segunda parte de juego. Ya he jugado este Wasteland 3. Y si a alguien le gusta XCOM. Every monster was a man first. Edward Albee. It's been a rough few years for the Desert Rangers. When the world ended, they tried to bring some order to what was left of Arizona. But then the Cochise AI woke up, and they found themselves in a fight to the death with its robot army. In the end, they had to nuke their own base to kill the damn thing for good. Been hard going ever since. Then, the Rangers heard from a fella calling himself the Patriarch. Said he owned Colorado, but his kids were trying to steal it from him. And if the Rangers were to come and put him in their place, he'd give Arizona all the food and supplies it needed to rebuild and survive. An alternate route across a frozen lake. Find it. Copy that. Well, reluctant as the Rangers are to interfere in family squabbles, they weren't really in a position to say no. Our route's around that dam on the far shore. Scouts, check out the ice and lead us across. Yes, ma'am. So the brass sent Ranger Team November across the Rockies. Because the aid he was promising the Rangers wasn't just their best hope. It was their last. Okay, Major. All good. Come ahead. Yeah, it's been a rough road lately. But that's the thing about the Rangers. It doesn't matter how hard it gets or how many of them fall. They keep on fighting. The Rangers never stop fighting. A continuar, si a alguien le gusta XCOM,
Así que donde matamos a los aliens y Fallout 1, Fallout 2 también. Yo diría que es un poco Divinity Original Sin. Pues este juego, yo diría que también en mi opinión, es mucho mejor. Es mucho mejor. Es típico, pero típico. Típico role-playing game donde creamos tu personaje, donde tenemos un montón. Bueno, para empezar, tenemos ya personajes creados: rangers jóvenes, amantes punk, padre e hija, que parecen estos de Last of Us, mentor y aprendiz y tal y cual, genios. Así que hay ya creados para empezar el juego, pero vamos a crear nuestros personajes. Cada un personaje tiene tantas peculiaridades, bueno, tantas. Ya podéis ver peculiaridades. Algunos de los ra Rangers tienen más peculiaridades que otros. Las peculiaridades son totalmente opcionales. Elegir una peculiaridad otorga un poderoso bonus y una sanción a tu Ranger, lo que cambiará su estilo de juego completamente. La creación de personajes será la única oportunidad que tendrás de asignar una peculiaridad y una vez que lo hagas, será definitivo. Elige con inteligencia. Así que ahí tenéis todas las peculiaridades. También tenemos habilidades que, bueno, en combate tenemos 6, en generales tenemos 5, en exploración tenemos 3, 7 y sociales tenemos 4. Así que cada un personaje puede ser diferente. Yo diría, siempre hay algo que es mejor que otro, pero con cualquier estilo, cualquier tipo de juego podéis terminar el juego tranquilamente. Esto no es que, por ejemplo, si vais a elegir, no lo sé, combate cuerpo a cuerpo, con esto, ciencia rara y tal y cual, no vais a terminar el juego. Sí, lo vais a terminar. De modo más duro, digamos, más salvaje, pero lo vais a terminar. Vale, vamos a crear nuestros personajes donde ya tengo alguna idea de mis personajes. Obviamente, primero se va a llamar como yo, hombre recluta. Podéis elegir vos. Ah, que sea, este da igual. ¿Qué más? Ahí podéis elegir el fondo de tu personaje, ratón de biblioteca. Así que tenemos bonus de experiencia, felino del desierto, percepción. Aunque uno de percepción, por ejemplo, no me gustan estas estadísticas. No me gustaba en Wasteland 2 porque uno de percepción es, como diría yo, muy barato para tenerlo. Disciplina del metal, así que bonus del daño flamígero, más 15%. Bombas. Bonus de daño explosivo, más 15%. Matacabras, tasa de críticos, más 5%. Mecánico, bonus de daño a robots y a vehículos, 10%. Arma letal, bonus de daño cuerpo a cuerpo, más 10%. Refinamiento a lameculos, más 1. Así que estadística que no me gusta. Trueque, más 1. Ya sabéis. Evasión, más 5%. Eso, bueno, para defensiva, aunque. ¿Dónde está esto? No me gustan. Estadísticas defensivas, digamos. La mejor defensiva es atacar para mí. Así que evasión más 5%. Sí, para algunos builds seguro que está bien, pero no, no, no me, a mí no me gusta.
Resistencia a los críticos, así que paladín más 10%, antisaqueadores bonus de daño a humanos más 10%, que mayoría de enemigos ahí en esta parte de juego en Wasteland 3 son humanos, así que más 10% a bonus de daño a humanos no es tan mal. Máquina del sexo. Máquina del sexo, así que velocidad de combate aumentado por 0,2 puntos. Colocado resistencia a efectos de estado más 10%. El jefe resistencia más 1, así que esto, ¿no? Y perforación más 2, depende de build. Puede ser bueno, por ejemplo, con pistola que... O subfusil que no tiene mucha perforación. Puede ser bueno. Y lo que vamos a elegir es antisaqueadores, bonus de daño a humanos. Bueno, como he dicho, ya tengo en la cabeza este build que va a ser, bueno, vamos a crear alguna carita de nuestro Desert Ranger. Este cabreado. Pelo así, con color así, así. Barba. Sin barba, sin casco, chaqueta. Bueno, vamos a darle el casco. Vamos a darle este. Chaqueta. Da igual, chaqueta, pantalones tampoco de cowboy. Color de armadura, azulita, negra, lo que sea. Estatura, complexión, retrato. También lo que sea, la verdad. Que se podéis meter a los vuestros ahí en descargar. Bueno, meter archivo en la carpeta y ya está. ¿Cuál vamos a meter ahí? Que sea este y ya está. Arma inicial. Como he dicho, voy a usar escopeta recortada. Escopeta recortada. Con estos atributos. Así que vamos a necesitar mucha... Coordinación. ¿Por qué coordinación? Coordinación aumenta puntos de acción máximos y puntos de acción y también resistencia a efectos del estado. Personaje este primero va a ser un líder de nuestro equipo. Bueno, cada un grupo de personas siempre hay un líder, así que vamos a meter un par de puntitos ahí. Uno más. No, ya es suficiente. Son 6. Y el resto en carisma. Porque carisma aumenta tasa de impacto, alcance de liderazgo a 10 metros, bonus de experiencia a 10% y bonus de recompensa de misión a 5%. Así que este será nuestro líder de equipo. Habilidades. Armas pequeñas, porque aquí tenemos en armas pequeñas hace que se te den mejor las armas de mano y las escopetas. Atributos y recomendados: coordinación, suerte, conocimiento. Bueno, suerte. A ver, ¿dónde están atributos? Suerte, por lo que he visto yo. Así que perforación, probabilidad de acción afortunada, de crítico afortunado, mega crítico afortunado, evasión afortunada, resistencia de crítico afortunada, curación doble afortunada, dinero doble afortunado. Y crítico afortunado 10%, yo diría que no es tan bueno como por ejemplo inteligencia, donde podemos elegir tasa de críticos a 25% y con esto tenemos más daño que con suerte.
Podemos tener aquí tenemos 10% a 10 puntos, pero aquí tenemos 25% más de daño, digamos, ¿no? Pues por esto no elijo suerte, por ejemplo. Habilidades, obviamente. Armas pequeñas, porque aquí tenemos nuestra escopeta, digamos. Para esto también vamos a elegir, como somos líder, pues liderazgo a 2 puntos. Y también, bueno, vamos a cambiar un poco de esto. Armas pequeñas a 1, liderazgo a 1. Y vamos a elegir, no lo sé. Aquí tenía uno que era mecánica. Sí. Daño contra robots, vehículos sintéticos. Que vamos a necesitar en algún momento. Un puntito. Y otro que podemos. Donde podemos meter un puntito. Supervivencia, daño contra animales y mutantes. Ahí son nuestras habilidades, atributos y todo esto. Y segundo personaje va a llamarse Wendy. Será mujer, obvio. Shoot! They saw us! Come and get it! Come and get it, scumbags! This enemies of they see us. You want a brawl? You want a brawl? Not. Oh, are we going? Okay. Que sea una rebelde. Y para ella vamos a elegir. Matacabras, tasa de críticos más 5%. Porque va a ser una francotiradora nuestra. Apariencia de cara. Que le podemos dar. De cara. Bueno, está cabello largo, pero negro. Casco, así que sin casco, chaqueta. Ella siempre tiene frío, así que con un poco eso de para que se caliente. Color de armadura negra con negra. No, con negra no. Que sea con algún otro color. Que sea, por ejemplo, este rojo. Complexión. Así. Bueno, primer foto que hay. Arma inicial, obviamente, rifle de francotirador. Atributos, vamos a ir con, como he dicho, coordinación. Rifle de francotirador necesita muchos puntos de acción para, por ejemplo, disparar 2 veces. De lo que he visto, mínimo son 6 puntos de acción para disparar una vez solo. Así que vamos a meter puntos en coordinación e inteligencia. ¿Por qué inteligencia? Porque, como he dicho ya, inteligencia aumenta tasa de críticos y daño crítico por ejemplo con 5 puntos 0,9 probabilidad de curación crítica, curación adicional y consigues un punto más de habilidad más por cada 2 puntos de inteligencia. Bueno, así que dos aquí y uno en coordinación. De hecho, como aumenta rifle de francotirador, obviamente. Así que 2 puntos. Vamos a meter también a Wendy. Primeros auxilios de 2 puntos por ahora también. ¿Y qué más? Ciencia rara, ¿no? ¿Cuál era esto? Hay cosas frikis, ¿no?
siglo, esto. Porque Wendy va a ser la primera que va a disparar. Por esto, daño de ataque sigiloso aumenta 10% con nivel 10 de sigilo aumenta a 100%. Así que cuando vamos a empezar el combate, antes de empezar el combate, primera va a disparar Wendy y, por ejemplo, matar el enemigo más peligroso, digamos. Así que estas son dos estadísticas a cuales voy a elegir. Primeros auxilios, porque Wendy normalmente va a estar siempre ahí más atrás de todo el grupo. Y puede, por ejemplo, desde atrás venir y curar alguno de nuestros compañeros heridos. Peculiaridad, como he dicho, va a ser sadomasoquismo. ¿Por qué sadomasoquismo? Porque el bonus de daño a distancia aumenta a 33%. Vamos a recibir 33% de daño más de cualquier ataque, sea de francotirador, sea de explosivos, de cualquier modo. Pero como vamos a estar mucho, mucho atrás de nuestro grupo, no creo que alguien puede dañarnos tanto. Así que sadomasoquismo, esto es lo que vamos a elegir. Wendy, guapa no está. Te vamos a cambiar un poco la cara. Que no me gusta esta cara. Esta es mejor. No, esto, estoy bromeando. Esta no. Esta cabreada es la Wendy verdadera. Confirmamos, antisaqueadores Martin, Wendy mata cabras, adelante. Ya combate está en marcha, vamos a ver cómo se nos da nuestros builds nuevos. Bueno, los Dorsey, que son nuestros enemigos aquí. Bueno, nos están matando a nuestros compañeros. Wendy va a empezar el combate. Como he dicho, esta, por ejemplo, rifle de francotirador deshecho necesita... ataque, haz clic sobre un enemigo, si esto sabemos. Necesita 6 puntos de acción para disparar. Por ahora tenemos... son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no me equivoco. Y este rifle de francotirador tiene perforación de 8. Aquí tenemos... escrito, si no está en descripción de arma, cualquier información que necesitamos. Aquí tenemos nuestro objeto que podemos usar y tal y cual. Vamos a disparar a alguno. Con el botón de mayúsculas podemos ver dónde tenemos porcentaje más alto. Si nos, por ejemplo, movemos en cualquier sitio, podemos ver dónde, cómo cambia este porcentaje de disparo. No vamos a movernos de este sitio, simplemente vamos a asesinar este asesino Dorsey. Bueno, vamos a intentar con lo que se está iluminando su barra de vida. Parece que lo vamos a matar. Tenemos entre 43 y 59 daño que podemos hacer. Este asesino tiene 42, así que no debería ser ningún problema. 162, así que podemos matar hasta 4 Dorsey estos.
gastar los puntos de acción que quedan una vez que hayas terminado de actuar con un personaje, puede que te sobren puntos de acción. Bien, puedes darles un buen uso si abres tu barra de acceso rápido y seleccionas una de tus últimas acciones, emboscar, defender o preparativos. Bueno, vamos a movernos con esto. Aquí tenemos 95% con nuestra escopeta. No tenemos por ahora nada. Encanto animal. No sé por qué tenemos esto. Pero vamos a disparar a este. No hay crítico. Podemos también alcanzar puntos. Alcanzar este otro enemigo que es cazador Dorsey. Bueno. Ahora hemos disparado a otro. Escopeta, bueno, pocos puntos de acción que necesita para disparar, pero normalmente muy poca munición, así que vamos a recargar mucho nuestra escopeta. Podemos guardar, obviamente, con preparativos. Termina tu turno y guarda los puntos de acción sin usar para el... sí, vamos a movernos en combate. Los puntos de acción sin usar para el siguiente turno. Así que vamos a guardar nuestros puntos. Turno de enemigo. Ya viene la araña mecánica. Vamos, mayor Vera Prasad, obvio, vamos a disparar como primero con Wendy. ¿A quién podemos disparar? Aquí tenemos a acechador Dorsey, que está bastante cerca. Bueno, como estamos con rifle de francotirador, los enemigos que están muy cerca ya no vamos a tener tanto porcentaje de acierto. Así que vamos a disparar a este acechador Dorsey. Ya, está muerto. Vamos a guardar los puntos porque ya no tenemos para próximo ataque. Y vamos a disparar... podríamos disparar desde ahí. Vamos a tener 95% de acierto. Y podemos disparar, creo que a los tres estos enemigos. Bueno, vamos allá. Lo único que nos puede pasar es que vamos a morir. Así que vamos a disparar a estos. Buen disparo. Vamos a defendernos esta vez. Te agachas y te proteges de ataques. Usa todos los puntos de acción restantes y ganas un 5% de evasión por cada punto gastado, así que vamos a tener solo 5 puntos de evasión. Estos locos están disparando a nuestros rangers que tenemos para nuestra ayuda. ¿No? Este ha decidido disparar a nosotros en vez de otro ranger. Y este araña nos está disparando y nos ha caído. Pero no pasa nada, esto es solo para que veáis cómo está el juego y de qué va. Vamos a matar a alguno más para más experiencia. Vamos a ver si vamos a meter a este un poco. No. Así que vamos a disparar con nuestro tanque, nuestro Kodiak. ¿Podemos matar a todos? Todos no, pero algunos sí. Y ya están muertos. Vamos a guardar puntos de acción. Solo se ha quedado uno. O dos. Vamos a ver si no vamos... Esto. Nuestra mayor Vera Prasad les mata también. Otra vez que hemos fallado. Y con nuestro tanque vamos a disparar a este.
Ya, vamos a levantarnos a todos. Ya, vamos, 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 vamos. Listen, if you want to live through this, we gotta take out the bastards with the rocket launcher up on the dam. We'll each find our own way up there and catch them front and back. Got it? Sí, vale, lo pillamos. Now's not the time for attitude, Rangers. Remember, Arizona's depending on us. There's no quitting here. There's no going back. Sí, lo sabemos. All right, move out. En marcha. Curación tras el combate. Tus rangers están heridos. Por suerte, también están equipados con agujas hipodérmicas médicas que pueden usar para curarse. Para usar una, haz clic izquierdo en el botón de objetos en la barra de acceso rápido y después haz clic izquierdo en la aguja hipodérmica médica. Vale, esto ya, ya sabemos, nos vamos a curar. Un poco nos vamos a meter un par de agujas, selección de grupo versus individual. Ahora controlas a un solo personaje. Esto es útil cuando te preparas para una batalla o mientras te mueves entre minas y trampas. Sin embargo, mientras exploras el mundo, suele ser mejor mantener a tu escuadrón unido. Puedes seleccionar rápidamente a todo el mundo si pulsas espaciadora, o si haces clic izquierdo y arrastras el cursor para seleccionar a todo el grupo. Lo que vamos a hacer, pero primero nos vamos a curar un poco nuestro líder, así que yo vamos a lotear todos estos enemigos que habían aquí. Tenemos chatarra, pinchos, chatarra, pinchos, pinchos, bola de nieve amarilla. Pinchos, colilla de cigarrillo, tejido muscular, más chatarra, más basura. Vamos allá. Tenemos que llegar hasta ahí. Tenemos nuestro inventario cuando pulsamos el botón I. Tenemos obviamente nuestro pierna atrofiada, solo se puede eliminar con un botiquín o un médico NPC. Velocidad de combate menos 0,4, evasión menos 5%, tiempo de caído en combate menos 1, y tenemos también escalofríos. Tiempo de caído en combate menos 1, bonus daño cuerpo a cuerpo menos 15% y bonus de daño a distancia menos 15%. Vamos a equipar porque tenemos un par de armas en principio, y esta escopeta, por ejemplo, es mucho mejor, con perforación 2, cañón doble. Vamos a equipar esta. Para otras armas necesitamos una habilidad específica, por ejemplo, armas automáticas, armas pequeñas. Bueno, nosotros con armas pequeñas podemos también utilizar revólver o armas cortas. Vamos a meter el sombrero de General Ranger. Creo que no va a estar muy cabreada nuestra mayor. Y vamos a meter también insignia de Ranger pulida. Así que bonus de experiencia 5%. No tenemos ningún botiquín, así que no podemos curarnos de estos debuffs que tenemos ahora. Wendy va. Ahí tenemos una rifle de francotirador que se llama Muerte Fría. Perforación más 7, así que mucho, mucho mejor. Rango 27. Capacidad de munición baja por una bala, pero tasa de impacto es de 20%, así que vamos a cambiar esta arma. Vamos a elegir
al líder, digamos, cadáver. Esta chaqueta de Ranger tiene quemaduras de pólvora. A estos le dispararon a quemar ropa. Vamos, más. Cazador Dorsey. Sí, que se ha vuelto loco. Sí, que vamos a matarlo. Vamos a matarlo de escopeta porque la munición de escopeta es mucho más barata que de rifle de francotirador. Un poco de dinero. Sí, no es mejor cubrirse con una así una choza o lo que sea. Cadáver. A este ranger le mataron de una paliza. Sí. Lo siento, pero no podríamos hacer nada con esto. Aquí tenemos nuestro otro ranger, cadáver. Alguien abrió en canal a este ranger y le sacó las vísceras. A juzgar por la expresión de su rostro congelado, estaba vivo cuando pasó. Sí, a los Dorsey. CEO, ¿cómo debería saber? Tal vez la quemaste ya. ¡Liar! ¡No quiero su cabeza! It's gonna be me who bring it to Jarrett. Where is she? I don't know. I don't know. You're no. Una tipa está amenazando a nuestra ranger. A ver si podemos disparar con Wendy ya. 83%. Objetivo bloqueado. Y ya está. Ha perdido la cabeza para la Wendy. Deja que echemos un vistazo a tus heridas. Thanks. You guys are lifesavers. Claro que sí. ¿Hay más supervivientes de tu escuadrón? Not likely. Most of them burned with our transport. A couple more went under the ice. And wait, Major Tom, he might have made it. Saw him take off like a bat out of hell after we wrecked. Don't know if he'll come with you if you find him. He gets pretty spooked, but take these. Might get his attention. Os da un paquete de cigarrillos. ¿Quién es el comandante Tom? Nuestra comandante es Prasad. Major's just his nickname. You can just call him Tom when you find him. Vale. Volveremos a por ti. Okay. I'll guard your rear. Be careful. Vale, con el botón mayúsculas podemos iluminar objetos que tenemos en la pantalla para ver qué podemos lootear, por ejemplo, algo que podemos, como este campamento, leer de qué va. Parece que los Dorsey no llevan acampados aquí mucho tiempo. Seguro que sabían que ibas a venir. Bueno, tenemos un contenedor aquí. Buena suerte, una cinta de los padres de Jody, así que el ranger que hemos salvado. En la que le desean buena suerte en su misión con los Rangers. Vamos a escuchar. Ya la vamos a traer a casa. No os preocupéis. Blood for the deluge. Joey, no! Don't worry, crap baby. You won't be grieving long. Murders, sick fucks.
Bueno, tenemos un problema aquí. Como podéis ver, asesino, emboscador, Wendy. Vamos a matar un par de los Dorsey. Vamos a movernos aquí para estar más cerca. Aquí demasiado cerca. Y vamos a disparar con Wendy alguno de estos. Este parece que tiene un rifle. Este es un cazador, también tiene rifle. Vamos a disparar a este asesino. ¿Cómo que está bloqueado? Tenemos que levantarnos. Objetivo bloqueado. No sé por qué. Ya no está bloqueado. Empezamos el combate. Cubrirse rápido a cubierto. Al ponerte a cubierto te proteges del fuego enemigo y mejoras la probabilidad de acierto de tus armas. Hay dos tipos de cobertura, alta y baja. La cobertura alta es la mejor protección, pero ten en cuenta que cuando te cubres solo te proteges de los ataques que vengan en esa dirección. Y como siempre, flanquear. Ese enemigo se ha puesto a cubierto. Para flanquearlo, intenta moverte a una nueva posición en el campo de batalla moviéndote a una casilla con el cursor del ratón y haciendo clic derecho. Bueno, vamos ahí. Para protegernos un poco, no vamos a matarlo. Esto parece. Cañón doble. Hasta 22 puntos de daño. No lo vamos a matar, creo, con esto. Dispara dos veces seguidas y tiene 17% más de amplitud, pero tiene menos 45% tasa de acierto. Así que vamos a disparar normal. Algo lo hemos... Sí, está muerto, bien. Se acabó la munición, tenemos que recargarlo, obvio. Mierda, esa arma se ha quedado sin munición. Por ahora puedes comprobar a equiparte otra arma o ir con tus puños por delante. Cuando esté fuera de combate puedes reabastecerte si encuentras a un mercader o saqueando. La munición es escasa en los páramos, así que tener suministros es una ventaja. Esto ya sabemos, no podemos... Ahora, reabastecernos. Impactos. Tu impactómetro está lleno. Tu impactómetro se va rellenando cada vez que realizas un ataque con éxito. Cada arma tiene un tipo de impacto único. Un ataque poderoso especial que puede cambiar el curso de la batalla. Haz clic en el botón de impacto en tu barra de acceso rápido. Pulsa F para probarla. No vamos a probarla. Vamos a guardar nuestros... puntos de acción, a ver qué hagan nuestros enemigos. Nos están disparando a Wendy. Este quiere matar a nosotros. Bueno, no tenemos puntos, no tenemos munición. A ver si podemos colocarnos así para matar dos a la vez, por ejemplo así, con bot. Ahora podemos elegir por dónde disparamos. Con el botón de control podemos elegir dónde podemos disparar de mejor manera. No salta tanto este nuestro circulito o triangulito, digamos, dónde vamos a disparar. Vamos a disparar así. Y vamos a disparar con... Este es nuestro disparo potente. Y casi los dos muertos. No tenemos munición, así que tenemos que recargar. Alguno se ha quedado por ahí. Parece que no, así que este es último. Y ya está muerto. Andy, ven para acá. Yahoo's on the top and take them unawares. Let me know when you're in position and we'll... Shit! Incoming fire! Taking cover! Sí, ya vamos para allá, Mayor Prasad.
Tenemos cigarrillos aquí, pero no vamos a usar a ellos por ahora. Bueno, ya lo sé que va a pasar, así que no lo vamos a usar. Obviamente Wendy puede usar un poco de curación. Vamos a equipar este revólver también, porque no tenemos mucha munición en nuestra escopeta. Soldado raso Beltrán. Why didn't you get here sooner? ¿Por qué no podríamos? Look what they did to Joey. He's dead. Muchos han caído esta noche. Lamento de lo de tu amigo, pero ahora tenemos que salvarnos nosotros. Damn right. Gotta get poor Joey back to AC. Sí. No podemos regresar por el lago. Lo único que podemos hacer es seguir I adelante. don't care. I'm finding a way back. I can't let Joey be buried here. The ground's too cold. Te necesitamos todavía, puedes Are luchar. you kidding yourselves? We're done. Just let me go. Pues vete ya. Pues nos vamos sin ti. We don't need you. Sí. Una mierda de Ranger que eres. Vamos a lotear a estos enemigos. Munición, munición, un poco de botiquines, aguja, equipo médico, que nos va a venir muy bien. Vamos para allá, Wendy. Vamos a usar esto. Ah, ya lo tengo. Que vamos a curarnos un poco. Aquí tenemos una caja de granadas. Dos granadas. Has robado una mejora de objeto. Haz clic en el botón de inventario en la HUD o usa I para acceder a la pantalla del inventario y equipar tu nuevo equipo. Bueno. Casi se ha caído a la Wendy. Bueno, el círculo rojo obviamente es por donde nos pueden ver enemigos, como por ejemplo esta araña. Ahí tenemos una válvula rota, así que la vamos a usar. Necesitamos mecánica 1. Bueno, la cámara no funciona mejor, pero se ha congelado la araña. Tenemos torreta ametralladora, chasis de torreta y un poco de fango ácido, así que vamos a coger todo. En la pantalla del ordenador pone red de defensa automatizada AX, estado a punto, introduzca un comando. No tenemos cosas frikis, así que vamos a desactivar las defensas. En la pantalla pone red de defensa desconectada. Se requiere la autorización del administrador del sistema para el reinicio. Bueno, vamos allá, Wendy. Vamos allá. Ahí tenemos, no tenemos forzar cerradura aún, que no teníamos puntos, pero podemos disparar a esto. Vamos a usar a esto a nuestro revólver, que no hace mucho daño, pero siempre algo. Y ya podemos abrir una caja de armadura. Tenemos armadura ahí. Mejora tu equipo 12. Ponte tu nuevo equipamiento. Selecciona un retrato cerca de la parte superior de la pantalla del inventario para elegir un ranger o pulsa tabuladora. Después haz clic izquierdo y arrastra el objeto desde tu inventario a la ranura de equipamiento del personaje. Haz doble clic para equiparlo al instante. Tenemos armadura de explorador. Vamos a meterla ahí. Vamos a meter también granada. A Wendy también vamos a poner una granada.
Tenemos... tenemos, no tenemos mecánica 2, pues bueno. Vamos a ver ahí. Objetos escondidos y percepción. ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Algunos objetos del mundo están escondidos. Cada uno de los personajes de tu escuadrón tiene una estadística de percepción que indica su capacidad para ver objetos escondidos como alarmas, trampas o secretos. Bueno, no tenemos nada para desactivar este explosivo, así que vamos a dispararlo también. Bueno, no hay otra manera. O no tenemos otra manera de... de desactivar este explosivo. Así que... vamos a lo duro. Tenemos arma de tiro al plato, escopeta recortada, así que puede ser que es mucho mejor que nuestra. Un poco de... de munición y granada de humo. Vamos a abrir esta puertita. Vamos a ver nuestra nueva escopeta. ¿Dónde está? Ahí. ¿Es mejor o no? No es mejor. No es mejor. Así que vamos a pasar de ella. Estamos en camino, Mayor Prasad. Poncho de la pradera. Aquí tenemos un cajón. Pata de conejo. Así que pata de conejo vamos a meter a la Wendy junto con la granada de humo. ¿Dónde está? Ahí. Un poco de munición, caja médica. Ahí tenemos ya un botiquín. Wendy, como en sus habilidades, tiene primeros auxilios, así que puede usar equipo para heridas. Así que heridas como tenemos nosotros, bueno, que tengo yo en este caso, así que vamos a equipar equipo para heridas a Wendy por ahora, para que cura un poco a mí esto, menos 15% de daño en principio. Bueno, es súper malo, por esto vamos a usar esto, vamos a meter el granada de humo. ¿Y qué? Vamos por la puerta. Al otro lado de la puerta se pueden oír voces bruscas, risas y cohetes. Abrir la puerta. Ah, damn it. Looks like we killed them all. Guess the fun's over. Wait a minute. Maybe not. Howdy, Hotlander. As much fun as it is killing folk long distance, I like it best when the deluge of blood happens up close and personal. You know what I mean? The rest is gonna be sorry he stayed home. He loves him some entrails. ¿Quiénes serás tú? My big brother. He'd love to saberlo. He said to you, but that's okay. I'll bring him one later. No tenemos liderazgo 2, así que no podemos usar esta opción ni siquiera combate cuerpo a cuerpo 2. ¿Quién coño sois? You don't know much, do you?
The Dorseys are the harbingers of the deluge. The motherfucking end of the old world and the beginning of the new. And it all begins here, you little prayer dog. What I do to you, the Dorsey's gonna do to all of Colorado. So squeal all you want. No one's coming to save. Pues menos mal. Holy shit. Mael Prasad. Sí, yo también, Mael Prasad. Ya pensé que nunca se va a callar el cabronazo este. Bueno, Wendy. La música fantástica. No digo que es buena, es fantástica. Vamos a ver si podemos matar a este tipo aquí. Es un asesino. Aquí tenemos otro. A ver si Wendy lo puede matar. El 53% solo. El 93% a este. Bueno, como podéis ver, ya tiene más vida estos enemigos que en principio. Vamos a ver. Aquí nos va a ver este tío que está ahí. Pero creo que no va a ser difícil. Tenemos podemos disparar dos veces a este, por ejemplo. No vamos a hacer mucho daño a él aún. Así que vamos a tirarle una granada. Vamos a defendernos. Lo mejor es que no ha caído su cobertura, pero bueno, no pasa nada. Vamos a tirar una granada ahí. Y vamos a disparar a este. Vamos, Mael Prasad, vamos. Vamos a matar a este o vamos a disparar a este. Ya tenemos un este barril. No quiero disparar a este porque puede explotar este barril que está ahí detrás de mí. Pues vamos a disparar a este. Ah, sí. Hemos fallado. ¿Cómo podría hacer esto? Ah, sí. Mucho mejor. Wendy tiene ataque de precisión, así que vamos a usarlo ya. Este. No lo sé si vamos a matar a este. Vamos a probar. Podemos elegir un ataque a cuerpo donde vamos a infligir un 35% de daño adicional y reduce la armadura. A las piernas reduce la velocidad de combate del objetivo y podemos infligir daño sangrado en la cabeza, así que daño 25% de daño adicional, inflige un 175% de daño adicional con 50% de probabilidad y en los brazos tenemos 30% de probabilidad de infligir un 50% de daño adicional y reduce el daño del objetivo en un 25%. Reduce la tasa de acierto del objetivo en un 25%. Vamos a tirarlo en la cabeza y ya está. Muerto. Bien, Wendy. Muy bien. Vamos a guardar nuestros puntos. Y vamos a defendernos. Un par de nuevos enemigos. Emboscador Dorsey. Uno con... Sí, dispara tú. Y tú también. Mayor Vera Plaza ya está en marcha.
Vamos a matar a esto, no creo. Y Wendy. Uf, estos porcentajes son muy malos. Vamos a ver desde aquí. Tampoco ha cambiado mucho. Vamos a ver. No. Así que vamos allá. Vamos a ver si podemos tirar a los dos a la vez. Vamos a recargar esto. Y vamos a tirar otra vez. Sí, uno muerto. Y uno. Ahora sí que nos disparan. ¡Oh! ¿Ese qué hace con esta lanzagranadas? Wire Prasad, mátalo. Vamos a usar nuestra cura. Y vamos a matar a este que ya me está cabreando demasiado. Wendy, tú mata a este para que no se meta por ahí. Bien. Y yo te diría que usa algún revólver si aún tenemos alguno. Capacidad de munición y todo esto. Vamos a meter esto ahí. Por si acaso. No, vamos a defendernos. Esto se está quemando. Uf. Y se ha muerto. Subir de nivel. Tus rangers han subido de nivel. Al subir de nivel obtienen constitución adicional y puntos de habilidad que pueden gastar en mejorar sus habilidades. En niveles más altos también generan puntos de atributos adicionales. Hora de mejorar tus habilidades. Usa K o haz clic izquierdo en el botón del inventario y ve a la pestaña de habilidades. Primero lo que vamos a hacer, vamos a lotear todo aquí. Un par de asistencia médica, digamos. Chatarra, tejido muscular y chatarra, chatarra. Destructor. Vamos a coger esto. Chatarra y dientes, algunos de alguno. Wendy, vamos. Este es otro ranger de tu convoy. Parece que sobrevivió a la emboscada, solo que para ser apaleada, rajada y disparada en la cabeza. No, cabrones de los Dorsey. Caja de munición. Estrella de Ranger veterano. Esta reluciente insignia de Ranger es un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. Mayor Prasad. El vapor del aliento de la comandante Prasad se escapa entre sus dientes apretados. Sus tripas se derraman a través de sus dedos ensangrentados. Está claro que se encuentra en estado de shock. Es increíble que siga consciente. Nice work finishing off that jerk's crew. Did you find any other survivors? La soldado Bell debería llegar aquí pronto. That was a good kid. Thank you. You did well. Cierra no. los. Cierra los ojos con una mueca y luego revuelve en su mochila. I'm bleeding all over the paperwork. We need to head for Colorado Springs. Establish a headquarters at Peterson Air Force Base. Support the Patriarch, no matter what. We do that, and the Patriarch sends aid to the Arizona Rangers. We don't, and the Rangers are fucked. And that brings me to the secret orders. Como de secreto, ¿quién más sabe de ellos? Only me. Got them from
Got them from General Woodson. When we first heard from the Patriarch, General Woodson sent an advanced team to Colorado, led by Angela Death. But they went dark. We have to find them. Pues Angela Death es el personaje con cual estábamos hasta nivel 15, si recuerdo bien, en Wasteland 2, que nos estaba ayudando a encontrar asesino de su novio. ¿Qué sabéis de ese patriarca? Not much yet. He's the boss of Colorado. He's rich, and he's willing to share food and supplies with Arizona in exchange for a little firepower. So we better not mess this up. ¿Quién es Angela Death? Part of the Ranger squad that took down Base Cochise 20 years ago. Only one who's still alive. Almost died on a mission in California, but she found her way home. I can't believe they didn't tell you about her in training. Give me a second. Catch my breath, and we can go. Darle eutanasia. Esto te ayudará, puede que te sientas un poco mareada. Alright, do it. Le administráis un anestésico y ella se pone cómoda, cerrando los ojos. Oh, warm. Pocos segundos después está muerta. Tenemos armadura de explorador, flautas expertas, pantalones de explorador, rifle del ejército, un poco de munición. Bueno. Adiós, Mayor Vera Prasad. Vamos a lotear un poco aquí. Tiempo líquido. Tu madre no te volverá a mirar a la cara. Obtienes 3 puntos de acción durante 36 turnos, pero sufrirás menos 10% de evasión durante los siguientes 720 turnos. Bueno, concentrado, tasa de críticos aumentada a 30% durante 36 turnos, pero sufrirás 10% de evasión. Es súper bueno para nuestro francotirador. Tenemos caja médica aquí. Vamos a cogerla, vamos a hablar con el gatito. Aquí tenemos un cojete. A medida que os acercáis, veis que el gato tiene una chapa de identificación en vez de un collar, y en ella luce el nombre Tom. Ven gatito, te cogeremos. Sacar los cigarrillos de Jodie Bell y mostrárselos al gato. Tom desciende por el árbol, no sé qué árbol, con ganas de un cigarro. Y ya tenemos un gatito que nos da tasa de críticos más 6%. Pena que no para todo equipo, pero bueno. Conseguir puntos de habilidad. Cuando los rangers suben de nivel, ganan puntos de habilidad que son necesarios para mejorar las habilidades. Como acabas de subir de nivel, ve a la pestaña de habilidades con la barra de navegación en la parte superior de la pantalla o pulsa botón K. Aquí tenemos dientes, algunos habilidades. Esto ya sabemos. Tenemos puntos restantes 3, así que vamos a meter esto en armas pequeñas para aumentar nuestra tasa de acierto de escopetas y liderazgo. Sí, y con Wendy habilidades vamos a por... coste de mejora 1, así que vamos a rifle de francotirador, vamos a con sigilo y primeros auxilios por ahora. Vamos a ver el resto.
de lo que nos queda de esto. Te oímos, Rastus. Vamos a ver qué hay aquí. Más de equipamiento médico. Aquí hay un cadáver aún también. Nudillos de cristal. El mechero Big gastado. Bueno. ¿Y qué? Vamos allá. Dodi. Entra en Kodiak y vamos a Colorado.